Hola, este video es para Sofi, perdón que lo estoy mandando a esta hora. Bueno, arrancamos con el balanceo algebraico. Esta parte ya la habíamos hecho, donde le asignábamos una letra a cada una de las moléculas que componían a la reacción. De este lado tenemos a los reactivos, de este lado tenemos a los productos. Luego, bueno, acá yo te puse paso a paso de lo que hay que hacer. Comienzo por asignar letras a las moléculas A, B, C y D. Te lo puse con color. Hago la lista de los elementos que hay en cada molécula. Bueno, tengo hierro, tengo azufre y tengo oxígeno. Hierro, azufre, oxígeno. Lo que vamos a hacer después es armarnos estas ecuaciones. No sé si recordás que se llaman ecuaciones porque tienen el símbolo igual, que equa significa igual. Bueno, ¿para qué sirven estas ecuaciones? Para que podamos encontrar el valor de las letras de A, de B, de C y de D. Bueno, entonces, ¿cómo se arman estas ecuaciones? Contando la cantidad de átomos que hay de cada elemento en las moléculas. Por ejemplo, en la molécula A, yo tengo un átomo de hierro. Luego pongo el igual, que equivale a la flecha, por eso te puse la flecha acá. Tengo en la molécula C, dos átomos de hierro, por eso acá tengo el 12. Luego, para el azufre, en la molécula A tengo dos átomos de azufre, que serían estos, 1, 2. Y tengo también un átomo de azufre en la molécula D, que sería esta, tengo uno solo. Luego, para el oxígeno, tengo dos átomos de oxígeno en la molécula B, como nos muestra el subíndice. Después tengo tres átomos en la molécula C, porque acá tengo 1, 2 y 3. Luego tengo tres átomos también en la molécula D, 1, 2 y 3, de oxígeno. Bueno, ahora yo voy a tomar estas ecuaciones y voy a intentar despejar las incógnitas. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignarle un número a alguna de las letras. Por comodidad, siempre se arranca por la letra A. Algunos dicen que le tenés que asignar una letra a la let perdón, un valor a la letra que más se repite. A mí me gusta agarrar la letra A. Hoy te había dicho que yo usaba el número 1, pero vi por ahí escrito una teoría que dice que es mejor arrancar por el número 2. Eso te lo escribí acá en el punto 4. Entonces, ¿qué hice yo? A la letra A le asigné el número 2, por lo cual, en todos los lugares donde yo vea la letra A, voy a poner un número 2 y un número 2. Pero ahora igual te lo voy a explicar en el paso a paso. Entonces, ¿qué hago? Tomo esta ecuación, voy a trabajar por partes. Tomo esta ecuación y la escribí, sabiendo que yo ya le asigné un valor a la letra A. Entonces, la ecuación del hierro es 1A igual a 2C. Que el 2 esté acá al lado de la C significa que el 2 está multiplicando a la C y que el número 1 está multiplicando la letra A. Bueno, seguimos. Fíjate que acá yo te puse a la A, la reemplazo por el número 2, porque yo ya le había asignado este valor, igual te lo escribí acá. Y ahora procedo a encontrar la incógnita, que ¿quién me queda como incógnita? La letra C. Porque si yo ya le puse valor a la A, lo que no sé es lo que vale la letra C. Esto es como poner 2x. Ok, entonces acá resuelvo como cualquier otra ecuación. 1 por 2, 2, y 2 por C, bueno, 2 por C. Después, al 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, 2 dividido 2 me da 1, y obtengo que la letra C vale 1. Entonces acá yo te puse, ya encontré el valor de C, que es esta C, la que está en color celeste de acá arriba. Ahora hago lo mismo con la ecuación de el azufre. La ecuación del azufre dice 2A igual a 1D. Como yo ya sé que la A vale 2, reemplazo 2 por 2 igual a 1 por D. 1 por D es D. 2 por 2 es 4, entonces la D vale 4. Paso a la ecuación del oxígeno. La ecuación del oxígeno es un poquitito más larga porque el oxígeno aparece en tres ecuaciones, perdón, en tres moléculas, en B, en C y en D. Pero, ¿qué pasa? Yo ya encontré el valor de C y el valor de D. Entonces, reemplazo. Esta es la ecuación del oxígeno, que la viste acá arriba. La escribí acá abajo.
y reemplazo el valor de B no, porque B no sabemos, reemplacé el valor de C por 1 y el valor de D por 4. Después procedo a resolver de la misma manera que antes, hallando la X. Y resuelvo, 3 por 1 me da 3, 3 por 4 me da 12, 2 por B sigue todo igual, después 3 más 12 me da 15, resulta que el 2 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo y 15 dividido 2 me da 7,5. Ahí encontré el valor de B. Entonces ahora, el valor de A, de B, de C y de D son esos valores estequiométricos que me van a ayudar a equilibrar esta molécula. O sea, son los valores estos que yo necesitaba encontrar. Y reemplazo. Como yo ya le había asignado el valor de 2 a la letra A, bueno, pongo acá porque esta es la molécula A, entonces pongo el 2 acá.